Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola Pablito, bien, gracias a Dios. Bien, ¿y tú? Bien, aquí con nuestra invitada que ya se ve en pantalla. Sí, saludamos a quienes ya se están conectando a través de las redes sociales, a través de TVC, mi canal también, que nos ven en sus hogares ahí. Sean todos bienvenidos a Escuela Activa, 28 de diciembre. No ya te puedo creer, se ya no fue, queda se nada. Se fue, quedan pocos días para finalizar este año. Y fíjense que hoy día tenemos una máxima de 29 grados, mañana jueves 33 grados y el viernes 32 grados y para el año nuevo 31 grados. Oye, ¿y qué mejor para ir ya cerrando este año? Traer la exclusiva de lo que se viene para el aniversario de Cabrera. Se viene algo muy, muy importante para nuestra comuna. Y para ello, para poder conversar sobre cada detalle de lo que va a suceder. La exclusiva. Tenemos aquí a la persona indicada. Sí. Y está con nosotros hoy día la señora Emily Órdenes Muñoz. Ella es encargada del Departamento de Cultura de Cabrero. ¿Cómo está? Hola Daisy, súper bien, gracias por la invitación, saludar a todos los vecinos, cierto, que nos están viendo por la televisión, por Facebook, saludarlos a ellos para que también puedan informarse y poder comentarle todo lo que se nos viene en estos 3 días, que prácticamente nos quedan 4 días. 4 días, así ya, que estamos no nos cerrando. Queda nada, cómo pasa el año. Sí. Después no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos en marzo con los niños en el colegio. No, por favor. Sí, no. Las mamás, los papás, sí, están, o sea, claro, uno, mamá, sufre, uno sufre, uno sufre cuando vamos a las tiendas, sí, y está todo el uniforme ya en enero. Sí, así que pasa volando el tiempo. Sí, y bueno, vamos a hoy día a conversar sobre algo súper importante que se nos viene en 2 días más, que este día viernes 30, nuestra comuna está de cumpleaños. Exactamente. Bueno, nuestra comuna, para todos los vecinos, que yo creo que uno se pierde a veces con los números, pero ya son 95 años de la comuna de Cabrero, de cuando ya Cabrero pasó a ser comuna. Ya excelente. Como pasa el tiempo, ya en 5 años más van a ser 100 años, así que ahí sí que vamos a tener que celebrar en grande. Sí. Así que invitar a todos los cabrerinos, los monteaguilinos, los sectores rurales, ¿cierto? Para que puedan participar, puedan venir. Tenemos una parrilla bien interesante que les vamos a comentar ahora en estos momentos. Así es. Buenísimo. Entonces, celebramos, justo hablábamos tras de cámara de a lo mejor que la gente se puede confundir un poquitito. Porque yo me confundí. Sí, vi una publicación por ahí y dije, ya, pero aquí vamos a entregar la información verídica, señora. Exactamente. La oficial. Exactamente. Sí. De la diferencia de Villa, porque hay un afiche que andaba rondando que lo vi ahora en la mañana que decía aniversario Villa Cabrero 30 de diciembre. Y no es así, ¿verdad? No, la Villa de Cabrero, el aniversario es el 7 de septiembre. Por eso se hace un acto, ¿cierto? Se hace una actividad en esa conmemoración de la Villa de Cabrero. Claro. Ahora no, ahora es la comuna de Cabrero que cumple 95 años de existencia, de cuando se firmaron todos esos decretos en esos años, como en 1927 aproximadamente, y se transformó en comuna. Buenísimo el dato. Que ahí estamos. Bien. Entonces, el 30 de diciembre de 1927, Cabrero pasa a ser comuna. Y hoy son 95. Y yo quiero saber qué sorpresas se vienen para este día de aniversario. Sí. Bueno, se puede adelantar algo, ¿no? Sí, me llegó un afiche aquí recién de nuestro querido Mario Tolosa, de una presentación especial. A ver si nos puede comentar algo. Sí, bueno, antes de darle la sorpresa, la sorpresa, comentar que empezamos desde el 6 de diciembre ya a realizar algunas actividades culturales en el marco del aniversario. Ya el 6 de diciembre tuvimos la primera actividad donde también participó bastantes personas, estaba en el taller de música que realiza también los hermanos Tolosa, que se presentaron, también grupos pachangueros que estuvieron también en esa oportunidad, y realmente la gente lo ha recepcionado bien. O sea, yo estoy contenta por ese lado porque siento que la cultura cada vez está ingresando más en los hogares. Qué importante. De la comuna. Faltaba sí. Eso. Y que contenta nos pone a nosotros, al alcalde don Mario, porque bueno, él siempre ha sido precursor de la cultura, de la participación ciudadana. A él le gusta que hayan buenas convocatorias, que las personas participen, porque es algo lógico. Pues, o sea,
todas las actividades que desarrolla el municipio son para la comunidad, pues no son para nosotros los funcionarios, claro. son para la comunidad. Entonces, nosotros así también vamos evaluando el éxito de las actividades que se van desarrollando. Y así vi cómo participó ayer la comunidad con unas presentaciones que hubieron también. Claro, primero fue el 6, después nos saltamos, ¿cierto?, al día de ayer, 27, que también se hizo un encuentro cultural y folclórico en la plaza. Espectacular, ¿cierto? Sí. Y aprovechando nuestro espacio del Centro Cultural y Biblioteca Municipal, donde cuando se diseñó ese espacio era para que se hicieran actividades en el centro de la ciudad. Ahora, la idea también es descentralizar la cultura, o sea, también no solamente queremos estar ahí, queremos estar en Monte Águila. El 22 tuvimos un concierto de villancico hermosísimo, hermoso en Monte Águila, espectacular, donde se presentaron de la Universidad Católica, el elenco de danza moderna, el coro, muy bonito. Los monteaguilinos lo disfrutaron, ellos pudieron participar, así que también fue potente. Y después nos vino el 27, que fue el día de ayer, donde ahí también nos reunimos y harta gente participó. Estuvo también el elenco de danza contemporánea de cultura, con la monitora, la señorita Andrea Riquelme. Excelente. Buenísimo. Así que estuvo muy bonito, y también todos los grupos folclóricos de la comuna con la monitora Olga Rosa, que también aprovecho a las dos de enviarle un saludo. Hicieron un muy buen espectáculo. ¿Esos son los talleres que se fueron realizando durante el año? Sí, durante el año. Hay hartos talleres, así que también invitar a los vecinos a que nos sigan en las redes sociales. ¿Cómo cultura podemos encontrar? Cultura.cabrero. Tenemos Facebook, Instagram, y ahí se van a ir también interiorizando, informándose de los talleres que impartimos, porque no solamente impartimos de pintura, impartimos de pintura. Me estoy yendo por otro lado. No, pero está bien. Queremos saber de qué se trata los talleres. Es una conversación, lo que pasaría en la casa, señoras y señores. Claro. De pintura, de flores ornamentales y cultivo, pero que fue un éxito hermoso ese taller, que de hecho vamos a darle continuidad, el taller también de danza contemporánea, de música, y también los conjuntos folclóricos. Qué así buena. Que este año queremos incluso poder hacer otras cosas. De hecho, hemos pensado en hacer talleres de astronomía, que a la gente le gusta. Fabuloso. De hacer de catering, de hartas otras cosas, fotografía. Así que ahí para que los vecinos también nos manden sus ideas por las redes. Bueno, y les cuento, hoy día es 28 y tenemos otra actividad bien importante que nos convoca el Voces de Cabrero. Este es un conjunto de folclore y cultural. Voces de Cabrero, que es un conjunto bien antiguo, ya tiene varios años ya, y hoy día ellos tienen su gala en la Sala de la Cultura. Esto también está enmarcado en el aniversario de Cabrero. Ya aquí hay una alianza entre el municipio está apoyando a la agrupación, ¿cierto?, para que ellos puedan hacer un espectáculo de alrededor de una hora 15, una hora y media. Ellos hacen una proyección folclórica, es algo muy muy interesante lo que ellos van a presentar hoy día, así que también invitar a todos los vecinos a que puedan, ¿cierto?, acompañar al conjunto de folclore y cultural Voces de Cabrero a las 20 horas en la Sala de la Cultura. Oye, buenísimo. ¿Gratuita? Es totalmente gratuito. Entonces, bien. Hay que ir. Buen dato. Oye, genial saber que todas las agrupaciones tienen cabida. Sí, pues. Espectacular. Me parece súper bien porque vimos a Cadepedi. ¿Ayer fue? Cadepedi. No me quería yo el nombre. Cadepedi. Primavera, también ellos están conformados en su mayoría por adultos mayores. También buenísimo. Hay niños, jóvenes, de todo. Claro, claro. Y no, también tenemos al conjunto Los Radales, que también se presentaron ayer, ¿no? Son tres organizaciones que están conformadas con su personalidad jurídica bien ordenadita y qué importante eso, sí. Y excelente. Bueno. Y mañana redoble de tambores. El viernes. Mañana tenemos la Casa de la Cultura. Nos saltamos al viernes. Estamos al viernes. Sí. Bueno, y ahí se nos viene este evento que nosotros igual le damos la importancia que se merece, porque es el cumpleaños de nuestra comuna. El alcalde nos está convocando a toda la comunidad. También van a venir las autoridades pertinentes, ¿cierto?, a la actividad. Buenísimo. Esta actividad tiene varios puntos o
para poder, primero va a haber una premiación, obviamente, a todos los actores culturales, líderes juveniles, los mejores promedios, vecinos destacados, como no sé, por supongamos vecinos que sean antiguos, que tengan una trayectoria en la comuna, o sea, vecinos en general que son obviamente de Cabrero, de Monte Águila, de sectores rurales, que se destacan, ¿cierto?, dentro de la sociedad civil, ¿ya? Dirigentes sociales, etcétera. Así que el viernes se les va a dar un reconocimiento a ellos. Y dentro de la apertura también vamos a tener un joven que lo descubrimos hace muy poquito, que le envió un saludo, que él se llama Brian Monsalve. Ya, él, él toca la flauta traversa, pero ¿ya? Hermoso. Buenísimo. De hecho, les voy a contar que estábamos en el centro cultural y de repente en la plaza escuchamos como el sonido de la flauta traversa y todos nos miramos y dijimos, ¿qué es eso? Y salimos y ahí lo encontramos al chico, el de Monte Águila, un niño joven, talentoso, y él va a hacer la apertura de esta gran actividad que vamos a tener. Increíble, maravilloso. Sí. Bueno, posteriormente va a estar la premiación. Después tenemos, y aquí tenemos lo que decía acá. El spoiler que arruiné la información. Sí. Bueno, la pandemia, ustedes saben que realmente nos afectó a todos, principalmente el área artística, todos los artistas, cantantes del arte escénica, principalmente músicos. Y hoy se vuelve a reactivar el ballet folclórico de Cabrero. De Cabrero. Espectacular. El Bafolca. Así que estamos pero felices. Nosotros le estamos apoyando 100%. El alcalde ha querido de que él hoy día, este viernes, se presente. Están preparando. Buenísimo. Un trabajo riguroso, con harto cariño, así que queremos también que los vecinos puedan disfrutar de ese gran elenco que es el Bafolca. Oye, tremendo elenco. Interesante esto que pasara a cultura, porque varios estudiantes, y lo hablé en alguna oportunidad con, creo que fue con Christopher o Mario Tolosa, que están como a cargo del ballet, ¿no es cierto? Sí. Que tenían como la complicación porque los alumnos llegaban a cuarto medio, se iban, sí, y quedaban con una enseñanza espectacular en música, pero no podían seguir con ellos, pues. Y ahora vemos la opción de que pueden seguir, porque se generó en cultura el espacio, y ahora va a ser una presentación espectacular. La quiero puro ver. No, eso le dio otro plus. Sí. Ellos se organizaron, tienen ya su personalidad jurídica, un directorio también, y con el apoyo obviamente del municipio, el alcalde don Mario, que él siempre ha estado apoyando todo lo que tiene que ver con las artes, así que no, estamos ahí, nos coordinamos. Buenísimo. Estamos en una comunicación fluida, así que no, de hecho yo no he visto el trabajo, pero sé, bueno, aparte que el Bafolca tiene una particularidad, que ellos tienen música en vivo. Ya nosotros hemos conocido otros ballet de otras comunas, por ejemplo el de Coronel, el de Nacimiento, que igual son muy muy potentes, pero ellos no tienen la particularidad que tiene, claro, el Bafolca, porque ellos son música en vivo, más el elenco de danza, más, claro, los músicos. Claro. Y eso le da un plus. Yo tremendo, creo que, no sí, es por creernos, pero yo creo que vamos, sí, a ser los mejores de la provincia. Sí, 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 definitivamente. Personas, sí, excelentes, sí, excelentes profesionales que están, sí, exactamente, trabajando. Sí. ¿Y esto dónde se va a desarrollar? ¿Aquí en la plaza? Se va a desarrollar en el Centro Cultural y Biblioteca Municipal. En ese va a ser el escenario, ya, ahí para que los vecinos no se lo pierdan, porque va a estar muy, 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 muy interesante. Bueno, y después para terminar, ¿cierto? Obviamente la idea, como es un cumpleaños, hay ponerle fiesta. Sí. Entonces la idea que vamos a hacer, vamos a traer un grupo que se llama Son de Bahía, ¿ya? Y es un grupo pachanguero para que ahí todos, con harta personalidad nomás, porque a veces me doy cuenta que todos están ahí, sí, nomás, pero no se atreven, pero ahí con harta personalidad poder generar ahí un ambiente sano, entretenido, que la gente pueda ir participando. Genial. Y todo eso. Pueden ir en familia. En familia. Así vísperas es. Del año nuevo. Sí. Sí. Ya está todo el ambiente. El ambiente. ¿Se permite ir con gorrito y sí? Ah, ya con cotillón. Con cotillón entonces. Sí, de hecho nosotros igual estamos ahí tratando de hacer gestiones para ver si podemos conseguir un poquito de cotillón ahí para poder hacer algo. Buenísimo. Sí. ¿A qué hora la gente ya tiene que estar, los vecinos ahí en la plaza? Sí, a las 21 horas.
A las 21 horas comienza, en punto, a las 21 horas. Eso es lo que más nos solicitaron, que fuera en punto. Así que nosotros ahí estamos con producción, servicio de producción ahí. Estén bien a la hora. Y las autoridades también, que ellos van a llegar a esa hora para que esto, porque es largo la actividad, porque entre la premiación, bueno, el Bafolca tiene alrededor de 40 minutos, 45 minutos su presentación. ¿Ya? Y para que no se nos alargue tanto. Así claro. Que bien que sea a la hora, y aparte que por el calor que dijimos, ¿cuánto van a haber? 32 grados ese día. Sí. Entonces va a estar rico ya en la noche, va a estar fresquito. Va a estar agradable para pa bailar. Para poder ahí. Sí. Y el solcito ya va a haber bajado. Sí, así que ya lo sabes, vaya preparado. Puede llevar un, su mantita para más tarde, ¿no es cierto? Su gorrito. Su gorrito, su cotillón. Para celebrar el aniversario de nuestra comuna, 95 años. Oh, tremendo, no, tremendo, no, tremendo. Que, y con grandes actividades, grandes invitados que van a estar ese día. Premiación a nuestros vecinos destacados, maravilloso. Qué importante, ¿eh? Destacar tremenda labor que se ha realizado muchas veces. Sí, porque hay líderes que, se han, que se, están con la camiseta puesta y siempre ahí apoyando todo. Así que eso es bueno destacarlo. Exactamente, sí. Tenemos muchos artistas. Yo eso no lo, como, bueno, yo llevo poco trabajando en cultura. La mayoría me conocía como encargada de organizaciones. Trabajé muchos años y ahora en cultura he conocido una realidad que realmente la gente la desconoce. Tenemos artistas connotados. Sí. Pero hacía falta la oficina de cultura aquí en Cabrera, en la comuna. Definitivamente, para canalizar todo lo que se está haciendo ahora. Sí. Es buenísimo. Sí, de hecho nosotros también tenemos un catastro, que eso está abierto durante todo el año, un catastro de artistas. Entonces, si alguien quiere, puede ir personalmente o a través de los links que tenemos a través de las redes sociales, pueden también inscribirse como artista de todos los ámbitos. Buenísimo. De visuales, de artes escénicas, etcétera. Nosotros hace poco entrevistamos a Jorge Sepúlveda. Sí. Que es un escritor, que tiene libros. Escritores también tenemos. Sí. Él vivió un tiempo aquí, bueno, es cabrerino y se fue a vivir a Concepción. Y él ha ido súper bien. Escribió un libro, Alternativa S.A. Alternativa S.A. Que le ha ido muy bien con le el libro. Súper bien. Ha estado haciendo otras opciones y lo invitamos a que a lo mejor, porque él está con una idea, y aprovecho de dar el dato aquí, de dar como charlas en bibliotecas. Y lo ha hecho en la universidad, en Concepción y en Santiago. Y nosotros le dijimos, ¿y por qué no aquí en Cabrero? Se podría hacer. Estaría y quedó fascinado. Bien fascinado. Él estaría fascinado. Ya, que después me dan el contacto para poder hablarle. Y genial, bueno, tenemos muchas ideas. Lo que pasa es que en cultura, bueno, yo siempre digo, la cultura es transversal. O sea, yo creo que todo lo que nosotros hacemos es cultura. Sí. De hecho, me acuerdo cuando estaba en la universidad, el profesor de filosofía me decía, no es cultura, pero si yo me hago un moño es cultura, entonces es como todo lo que hacemos es cultura, entonces hay tantas cosas que se pueden hacer. Bueno, de hecho el alcalde, ahora estamos trabajando en poder elaborar un libro de la comuna, un himno de la comuna, hay tantas ideas. Buenísimo. Que ahí la estamos tratando de ir canalizando, porque uno puede soñar, pero siempre es bueno aterrizar las ideas. Exactamente. Ir viendo paso a paso lo que se puede ir haciendo, porque los recursos son escasos. Sí. Aquí en nuestro programa hemos tenido talentos, pero así, no se puede imaginar. Y siempre me quedó muy grabado el de una estudiante de octavo básico. ¿Ya? Vino acá. La que dibuja, visitó, ¿no? La que dibuja. Oye, pero espectacular. Se llama Nayaret, creo que sí. Usted viera sus. Son obras de arte. Ella, y de octavo año básico, y ella empezó de muy pequeñita a dibujar y ahora dibuja ya a otro nivel, pues ya está a otro nivel. Así que, y es cabrerina. ¿Es de aquí del? Del Enrique Señato. Del Enrique Señato. Ahora se iba al liceo. Claro. Sí, se iba al liceo. Así que el liceo va a estar esta niñita, que aprovechamos de mandarle muchos cariños porque nos dejó marcados con su arte. Y dijo: este no se lo muestro a nadie porque me costó mucho hacerlo, ¿te acuerdas? Sí. Pero lo saqué y aquí lo tengo. Y un dibujo espectacular. Sí. Yo aquí marcando. Wow, dice que cuando hay cosas que ella tenga que enfrentarse, le cuesta,
mira ese dibujo porque se le costó tanto. Le inspira. Sí. Ah, qué lindo. Sí, sí. Así que hay mucho talento. Nuestros niños están repletos con ideas. Y de todos los sectores hemos tenido talento. Los sectores rurales, ha habido mucho talento. Entonces hay de todo tipo, ¿eh? Sí. De niñas que cantaron hasta niños que bailaban. Hay otros que están en la selección femenina de fútbol. Así selección es. Chilena. Entonces hay mucho talento. Hacía falta la Oficina de Cultura para poder canalizar. Hay que potenciar todo esto, exactamente. Sí, nosotros también tratamos de darle espacio a todos. Claro. O sea, por ejemplo, desde que llegué, de verdad que no he parado. Me llegué a la oficina porque llegan muchos artistas a presentar sus obras y nosotros siempre tratamos de poder apoyarlos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una presentación de fotografías con una persona que es de Montiáguila. Ya no recuerdo bien el nombre en este momento, un joven que se nos acercó y nos mostró todas sus obras y un trabajo muy, muy interesante. Ya, nosotros también le vamos a brindar ese espacio para que puedan presentar. También tuvimos a La Católica una presentación de arte del rostro de un pintor famoso y la gente increíble que va a visitar las obras. Qué tremendo. Sí, así que no, estamos todos bien contentos, el equipo. Igual aprovecho de enviarle un saludo a todo mi equipo de cultura. Porque los chicos son, pero muy, son excelentes profesionales, dedicados, comprometidos. Ahí entre todos trabajamos, hacemos de todo. Así que desde que la planificación hasta la ejecución, hasta dejar todo, lo hacemos como equipo, así que buenísimo. Le aprovecho de enviar un saludito. Bueno, aquí habíamos tenido invitados de cultura ya. Sí, ¿no? Sí, me menciona que sí. Al sí. Sebastián. Al Sebastián, sí, Sebastián fue. Sí, sí, pues le encantan las comunicaciones y experto en eso, así que. Bien. Oye, qué bueno, tremendo equipo que tiene entonces en cultura. Sí. Bien. Sí, porque es una oficina relativamente nueva, ya. ¿Un año? Lo que pasa es que, claro, antes de pandemia igual estaba cultura, pero había una sola persona, entonces igual siempre cuesta. Ahora ya como hay un equipo conformado totalmente, donde por ahí, por ejemplo, tenemos una gestora cultural, ya, que es una profesional, que ella estudió arte y estudió gestión cultural, por lo tanto ella tiene todas las herramientas para que... Las personas indicadas ahí. Exactamente, que es Josefina Cayuán. Bueno, tenemos nuestro diseñador, que es Eric Sid, que genial. Yo siempre digo es sequísimo, sí, el Eric seco. Un diseñador también profesional, ya, bueno, Jorge San Martín, que Jorge tiene toda la experiencia municipal, trabajado por años, y también ahora él es parte de nuestro equipo. Buenísimo. De cultura, y bueno, y Seba, pues Sebastián, él ve toda la parte de comunicaciones del Departamento de Cultura. Claro. Sí, y también está, bueno, la señora Silvita, que ella es la encargada de la biblioteca, con Hortensia, que ellos están ahí en esa área. Y trabajando para poder abrir nuestra biblioteca. Buenísimo. Sí, y ahí todos estamos ahí, expectantes. Sí, sí, sí. No, sí, ¿falta ya falta mucho? Hemos visto que llegan muebles, llegan cosas, pero queremos estar ahí. Nos falta un poquito, pero esto ha sido un proceso lento, pero lento. Es que fue pero el centro seguro. De vacunación, no menor. Exactamente. Entonces, sí, pues hay algunos detallitos que tampoco dependen tanto del municipio, sino también de otras instituciones. Entonces, pero ahí se están haciendo las gestiones, se está avanzando, la idea es que podamos abrir prontamente ya la biblioteca y también generar la cultura, todo lo que es la gestión cultural en la biblioteca también, porque buenísimo. La biblioteca tiene harta gestión cultural que desarrollar en los colegios, con los niños, con la comunidad en general. Así que ahí sí que nos vamos a complementar bien. La voy a comprometer, ¿eh? Sí. Cuando tengan fecha ya de apertura, sí. Escuela Activa. Acuérdense de Escuela Activa, lo venimos aquí a publicar. Para promocionar la apertura de la biblioteca. Porque estuvimos todo el año hablando de la biblioteca municipal, porque tenemos un espacio que se llama La recomendación del libro. Recomendación del libro de la semana. Yeah. Y vinieron varios autores de libros. Sí. A recomendar los libros y todo. Que y siempre decíamos, y puede encontrarlo en nuestra biblioteca cuando ya se abra. Ahí usted puede ir a buscar ese libro. Así que todas las semanas nos acordábamos de la biblioteca municipal. Sí. Bueno, igual hemos trabajado en conjunto con TVC Mi Canal, porque bueno, con Bernardo hemos estado en contacto ahí, hemos estado trabajando con Claudio, que Claudio ahí nos reunimos de inmediato.
inmediato cuando yo asumí el cargo, así que igual le agradezco a los profesionales de TVC Mi Canal, porque siempre nos han brindado el apoyo para difundir nuestras actividades, para hacer algunas coordinaciones también. Ahí hemos desarrollado un trabajo en conjunto, así que yo creo que la cultura sí o sí tiene que ser un trabajo en equipo. Sí. Porque nosotros no sacamos nada de nosotros como municipio hacer actividades y no involucrar lo que es la parte de educación, que es fundamental. Así que no, para este año se vienen hartas cosas interesantes. Bueno, harto teatro. A la gente como que le gusta el teatro, sí, me he dado cuenta. Sí, de hecho, ahora en enero vamos a tener una obra de teatro. Ay, yo, pero no puedo. No, spoiler. Dígalo. Se dijo aquí. Por favor, ya. Sí, adelantemos algo pequeño. Bueno, es que el verano, se nos viene el verano, sí. Cabrerino. Pudimos de una de las preguntas que yo tenía. Así como, ¿se viene algo para este verano? Sí, se viene. Ya. Se viene. Sí, se viene. Ahí se está trabajando, bueno, el alcalde Francisco, director de desarrollo comunitario, los directores de los distintos departamentos de la MUNI, ellos se han reunido ya para ir concretando el tema de los artistas, pues ustedes saben que después de la pandemia el tema de los artistas igual han subido harto los valores. Es que es el tema, aparte de los valores, sí. Ha sido un empezar medio complejo. Complejo. Porque está todo entre sí, que no, y están ahí. Entonces igual no depende 100% de ustedes tampoco. Sí. Pero les puedo comentar algo, no sé cómo estoy, a lo mejor estoy alocando. Nadie está yendo tranquila, esto no está saliendo en vivo. Nosotros como cultura hay un proyecto que es de Corredor Bio Bio. Bueno, para que la gente sepa, la cultura hay un ministerio, hay una Seremi que a nosotros nos respalda, que es la Seremi de la Arte, de la Cultura y del Patrimonio. Sí. Y ya eso es un plus súper importante. Porque ahí tenemos recursos, podemos optar a proyectos, estamos ahí, hay profesionales que son excelentes profesionales, mucha vinculación con las comunas, entonces eso a nosotros nos permite hacer un buen trabajo. Buenísimo. Entonces nosotros, fuera de todo lo que yo les he comentado, estamos también trabajando por Corredor Bio Bio y se hizo una feria de programación. Yeah. De hecho, yo invité a los artistas de la comuna, ya se invitó, y este fue nuestro primer año, entonces postuló solo uno, ya, pero vamos a ver el otro año si se vuelve. ¿En qué consiste esta feria de programación? Consiste en que todas las comunas de la región, del Bío Bío, postulan los artistas a esta feria. Por ejemplo, ya, si yo soy cantante, postulo con mi dossier, con mi link de YouTube, yo les explico todo lo que yo hago, etcétera. Entonces después hay una comisión que evalúa a todos los artistas de las artes escénicas y músicos. Ya, no son, por ejemplo, artes visuales, ya. No, solamente artes escénicas. Entonces ellos después se hace una selección. Entonces después todas las comunas, que nos tocó a nosotros la semana pasada de ir a la gobernación, entonces nosotros estamos como en un stand y nosotros elegimos artistas y esos artistas vienen a la entrevista con nosotros. Ya, no sé si me explico bien. Entonces el artista viene y nos muestra a nosotros, por ejemplo, nosotros de la comuna de Cabrero, nos muestra, nos dice, ya, nosotros somos una obra de teatro que realizamos, no sé, la historia de tal personaje, claro. Supongamos, o viene un cantante que dice, yo soy cantante urbano, o también puede ser de lo que uno quiera. Entonces ellos van, presentan su proyecto y nosotros después elegimos. Tenemos 6.100.000 para poder elegir artistas de la región. Buenísimo. Pero ustedes no se imaginan la experiencia que fue para mí, para la Josefina, haber estado lleno de artistas excelentes, y ahí nosotros vamos a poder traer artistas para el verano, artistas que son de la región, pero connotados. Qué genial que hablen del talento. Algunos han participado en el REC y todo. Sí. Así que eso también es muy positivo porque eso permite también valorar el trabajo que hacen artistas emergentes. Exactamente. Que son tan buenos como los que cobran 30, 40 millones. No sé. No, buenísimo. Me parece espectacular porque siempre se habla que no se valora lo nuestro. Claro. Y esto es, aquí se está haciendo una acción concreta. Exactamente. No, Corredor buenísimo. Corredor Bio Bio. Ahí está el dato. Así que igual invitado igual a los artistas de la comuna. ¿Se puede saber quién postuló de aquí o no? Sí, los Halcones Negros postularon. Ah, qué bueno. Sí, ellos postularon y yo creo que no, están más bien cotizados. Sí, que están viviendo aquí desde un poquito antes de la pandemia. Sí. Se vinieron a vivir justo. Ellos postularon. Sí.
Sí. Ah, pero sí, que tú me habías comentado sí, de los halcones. Sí, exactamente. Ah, excelente. Así que yo le he dicho a Christopher con Mario Tolosa, igual yo les comenté, yo creo que después ellos van a postular, la Verónica Cueva, que es una excelente. Oh, espectacular, también, artista, sí. Espectacular, la Vero. Bueno, y en fin, tantos otros. Porque ya han postular. Salido muchos que están saliendo sí. Y quieren una oportunidad, quieren una plataforma, aquí está. Sí, sí. Así que ojalá Dios quiera que el próximo año este proyecto vuelva a salir para que los artistas de nuestra comuna también tengan la oportunidad de presentarse en otras comunas de la región. Bueno, así que nosotros tenemos una buena parrilla, una buena parrilla por lo menos de Corredor Bio Bio lo tenemos. Ahora los artistas grandes, eso ya va a ser sorpresa. Bueno, y todo lo que es la fecha sí. Y todo el momento va a estar publicado en las redes sociales, señorita Emily. Todo por las redes sociales. Bueno, si ustedes nos dan también aquí la oportunidad de venir a comentar. Siempre también, las puertas van a estar abiertas, sí. Sí. Bueno, don Mario, el alcalde tiene el programa, el informativo también, él siempre sí. Está informando de todo lo que está pasando, así que las vías de comunicación están. Y hay muchas actividades que el Departamento de Cultura está trabajando, pero full para que nuestro Cabrero se llene de arte, se llene de cultura. Sí. A mí me encanta el teatro, como usted decía, que es bien. Aquí en Cabrero le gusta mucho a la gente. Es maravilloso. Y musicales, sí. Que por ejemplo, tenemos. No les voy a nombrar la obra porque que sea sorpresa, pero que tienen efectos, por ejemplo, que se ven un gigante solamente con efectos audiovisuales, sí. Que yo ahí no me manejo, sí. Pero con efectos así importantes. Interesante que la gente acá, por lo menos yo no lo he visto en Cabrero. Tenemos que aprovechar, sí. Vecinos, hay que aprovechar esta oportunidad tremenda que se está realizando aquí desde Cultura a través del municipio. Maravilloso. Y ya lo saben, este viernes nuestro cumpleaños, la comuna se viste de gala y desde las 21 horas vamos a la Plaza de Cabrero, ahí precisamente en la biblioteca. La mitad de gala y la mitad de cotillón. Para después terminar bailando y disfrutando con el grupo que va. Sí. Así que para más tardecita lleve una mantita ahí para que se cubra, pero a las 21 horas ahí en la plaza es la invitación entonces a celebrar los 95 años. Oh, 95 años ya, qué espectacular. Así que todos invitados, no falten. Lleven a los niños también, sí, jóvenes, adultos mayores, a toda la familia. Buenísimo. Y mañana 29 en la Sala de la Cultura hoy a las 20. Hoy día 28 hoy día 28 en la Sala de la Cultura está Voces de Cabrero. Así que entrada gratuita. No hay por dónde perderse. Así que le esperamos. Señorita Emily, mire, esa cámara es suya, por favor. Háblele a nuestros vecinos de que por favor vamos, asistamos a estas actividades. ¿Y por qué no también invitar a nuestros artistas locales que tenemos? Sí, a unirse del ámbito que sea, porque aquí hemos tenido de muchos tipos de alumnos talentosos, personas con talento, a sumarse a cultura, acercarse para que tengan el registro. Para conocerlo, exactamente. Sí, pues bueno, primero invitar a todos los artistas de la comuna que se acerquen al centro cultural, ahí nosotros los recibimos, podemos anotar sus datos, tenemos también un grupo de WhatsApp ahí de algunos artistas y personas que es que la cultura a veces no es necesario ser artista, sino que hay gente que vibra con la cultura, le encanta. Entonces, también poder ser parte de este grupo que hemos ido conformando, que tenemos varias sorpresas. Bueno, también vamos a hacer nuestro plan comunal de cultura, que eso no es menor. Eso es algo muy importante, pero después les puedo venir otro día a contar de qué se trata el plan comunal de cultura, y que ahí eso es con participación ciudadana. Por lo tanto, ahí la idea es que toda la comunidad sepa que se va a desarrollar ese instrumento que es como un Pladeco, pero por cultura, que es como nuestra carta magna, como se dice, o nuestra hoja de ruta para nosotros poder hacer un trabajo planificado y no hacer por hacer. Oye, es que lo que pasa es que por eso yo creo que fue preciso que llegara alguien como usted a cultura, porque venía con una trayectoria en el municipio con los talleres, las planificaciones, todo, llegar a cultura a guiar todo este proceso. Así es. Yo soy media estructurada, soy ordenada en mi trabajo, bueno, para los que me conocen o los que me conocieron. Es necesario. Saben que yo soy así bien ordenada con el trabajo, así que sí,
Sí, eso estamos trabajando y la idea es poder hacer este plan comunal de cultura con profesionales, obviamente, idóneos, sociólogos, todos los que hacen Claro. los estudios, se va a levantar la información y ahí elaborar nuestro instrumento de planificación. Así que, Excelente. bueno, y invitar a los vecinos para el viernes, que no se les olvide, a las 21 horas, al aniversario número 95 de la Comuna de Cabrero. Ahí les vamos a estar esperando, el alcalde, don Mario Yerke, que él los invita cordialmente a participar de esta actividad, que yo creo que no es por nada, pero es como que una de las actividades más importantes que tenemos durante el año, porque es el cumpleaños de nuestra comuna, así que Claro. hay que darle el realce que se merece, así que invitar ahí a los vecinos que nos acompañen ese día. Así No, es. buenísimo, espectacular. Hay que estar ahí. Hay que Sí. estar ahí. ¿Por qué no decirlo y llevar su cotillón para la mitad del show? Claro. Sí, buenísimo. Agradecemos a la señorita Emily Órdenes, que hoy día ha estado con nosotros y es la encargada del Departamento de Cultura de Cabrero. Así es. Así que, de verdad, señorita Emily, muchas gracias por traernos todos los detalles de este aniversario, de este cumpleaños de Cabrero. Muchas. Muchísimas No, gracias. gracias a ustedes por la invitación. Y esperamos hasta las puertas abiertas para más Sí. spoilers de lo que Todas las vendrá. noticias, todas las noticias Todas las aquí. noticias aquí, estamos atentos a lo Se que dijo sea. una escuela activa. Sí. Queridos vecinos, que tengan un hermoso día y ya lo sabe, aprovechen las actividades de hoy día en la tarde en la Sala de Cultura y el viernes a las 21 horas Sí. en la Plaza de Cabrera. ¿Hoy día a qué hora? ¿En la A sala las de cultura? A las 20, 20 horas. hoy día a Así las es, 20 20. horas a la cultura de Cabrero. Así es, así que tengan un hermoso día. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Chao.